And I'm always the last one to leave. They call me Double Shot Sam, the two-fisted man of the party scene. Numero uno on your speed dial, the dude you call on Friday night. The prince of the ball, the king of Mardi Gras, and a damn good time. I am the yin to your yang, the ultimate hang, a buddy and a consummate friend. Yeah, but my next hangover, I may not recover, 'cause this one feels like the end. 'Cause the last night's good time throwdown feels like the flu. ¿Qué rollo, amigos? Aquí andamos ahorita en una aventura aquí con el compa Oscar. Vamos a pegar una... Aquí andamos en la montaña ahora. Aquí sí hay un poquito de pino y está un poco más fresco. Miren nomás. Ahí el compa Oscar anda siguiendo una venadita ahí para tomarle video. Ahí vamos a continuar ahorita y adelante. A ver si nos pega una llovida porque ahí viene el agua. Ya para acá llueve más de perdida. Aquí andamos fuera del desierto, a ver si nos pega una llovidita para tirar ya toda la salación que tenemos y seguir adelante. Ahí vamos subiendo ahorita la montaña y poco a poco ahí vamos avanzando, porque sí está malo el camino, toda esta área está muy malo el camino. Vamos a seguirle dando a ver qué nos encontramos ahí adelante. Saluditos a todos ahí, suscriptores, gracias ahí por el like y por el apoyo al viejón. Ahí estamos. Mira nomás qué mansito están los venados aquí en esta área donde andamos ahorita. Ese compa Oscar, tú lo agarras. Agárrala de los cuernos, compa Oscar, esa venada. No te vaya a ir, compa Oscar. Mira nomás. Qué bonitos animales hay aquí en el área, ¿eh? Bien mansito. Tiene cría. ¿Sí? Tiene criita, dice el compa Oscar ahí. Aquí hemos llegado a un rancho de 1950. Aquí quedaron las puras cabañitas, aquí las casitas del rancho. Este rancho se encuentra, no hombre, metido en los cañones, muy distanciado del pueblo. Un rancho ganadero aquí, pero todavía quedan aquí, miren, todavía quedan las paredes de madera de la casita, pura madera. Bien maciza, ¿eh? Miren nomás. Oigo ruido aquí, no sé ni dónde. Ya están las últimas, ya casi cayendo aquí la casita. Pero la madera aquí donde no le caía agua se encuentra intacta, ¿eh? Pura madera de pino. Siempre nos llevó tiempo para llegar aquí por el camino. El acceso está un poquito dificultoso. Pero mira nomás aquí qué bonito aquí las montañas, todo esto. Ahí atrás está un represo, como unos 3 kilómetros. Aquí está un represo. Miren allá qué bonito se mira la montaña rocosa aquella. Miren, ahí nomás para que se den una idea aquí. Esta área es de... hay mucho oso aquí. Y allá se encuentra la casita principal. Miren, yo creo que esta tal vez lo usaban para guardar las monturas de los caballos. Como un establo aquí. Ahí se encuentra la casita esa principal. Esa todavía tiene el tubo de estufa y todo, así que vamos para allá y que vale la pena, ¿eh? Es la primera vez que ando aquí en esta área. Sí, aquí en esta área hay mucho oso. Hay mucho oso aquí en esta área. El puma, pues ni se diga. Y no es mucha la gente que entra aquí.
muy raro que entre un carro aquí. Por ejemplo, hoy es sábado y no ha entrado absolutamente nadie para acá. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿qué anda haciendo, señor? Aquí andamos, mire, dándole vuelta. ¿A quién le pidió permiso para entrar aquí en esta área? Este rancho es privado, no puede entrar nadie, señor. Pues no dice nada ahí en el camino. Pero pues, es que debe de comprender que no puede entrar nadie. ¿Qué se le ofrece? ¿Qué le puede ayudar? Vine a ver si nos dan al ojo aquí para dormir en la noche. Pásale para acá, vamos a platicar. Nos perdimos aquí en este camino y pues queremos andar explorando aquí. Pásale para acá. Gracias, gracias, señor. ¿No tiene agüita helada? Sí, pásele. Ay, con cuidado, ahí no tiene perros que me puedan morder. No. Ya la perra se fue de la casa. Ah, caray. Pásale para acá, compañero, pásele. Nomás no trate de pasarse de listo porque... Ay, no. Con eso es para barrer, ¿no? Mucho cuidadito nomás. Donde lo esté viendo, siéntese. Mire, aquí está la silla en la que guste sentarse, oiga. No, sí. ¿Hay alguien más que viene a ver, con usted? Una historia que me pueda contar aquí de esta área. Ah, pues siéntese mientras le platico algo. Nomás no vaya a lastimar a algún ratoncito o algo, porque son los únicos que viven aquí conmigo, ¿eh? Bueno. Deje nomás terminar de barrer y mientras ando barriendo le voy platicando. Pues fíjese que hace unos días vino un señor para acá y de repente se me perdió. ¿Qué cree que pasó? No sé qué pasaría. A ver, dígame, cuénteme. Me llevó la perra. Ah, que la canción... Y estaba... Busque caballo. ¿Y sabe qué pasó? Dígame. El caballo lo encontré mal. Ah, hijo, ¿a qué le pasó al caballo? El señor se pasó de listo con él. Ajá. Y lo lastimó. Ah, qué mala onda con ese señor. ¿Quién ¿Seguro? Era? Lo... ¿Seguro que anda solo, oiga? Sí, anda solo. Ah, ahí vengo en mi... Más le vale, mi... no quiero ningún problema. En mi carcanchita ahí... Si yo tuviera una perra, ¿usted qué haría con ella? No, pues nada, la cuidara. Así dijo él, sí. Y se la llevó. No, pues, mire. No, pues usted es buen trabajador, aquí está bien limpiecito el lugar. No, ahí. Yo trato de hacer todo lo que puedo, por eso estoy trabajando aquí en esta casa. ¿Y dónde duerme en esta casa? Mande. ¿En dónde duerme? Yo duermo aquí en el piso. Si gusta dormir conmigo, ya sabe. No, pues aprovecho ahí. Yo mejor me pongo una maquita y me duermo aquí en la maquita. Porque el último que vino dijo, yo quiero dormir en el piso, y le dije, ¿por qué? Porque me gusta sentirlo duro, dijo. Ah, no, pues está bien. Y se acostó en el piso. Oiga. Mire, ¿alguien pasó por aquí? Oiga, ¿a usted no le gusta sentirlo duro? No, que esté blandito. ¿Eh? Que esté blandito. Yo le voy a decir otra de las cosas que necesita tener mucho cuidado en la noche, oiga. Ajá. Aquí asustan. Ah, caray. ¿Qué? En la noche se oyen que tocan las puertas y que abren las ventanas. Y son cosas que pasan aquí, así que tiene que... ¿Ya son amigos de usted los fantasmas o qué? Sí, no. Conmigo no pasa nada, pero la gente que viene, oiga. Ajá. Todo el tiempo anda asustada. Toda la noche no pueden dormir, dicen. Por eso el otro que fue asustado y se llevó a la perra. ¿Y ese cafecito qué lo hace aquí usted o qué? Sí, gusta. Muchas gracias, al ratito ya que... No, tómale un traguito, oiga. Bueno. Ahí me dice qué tal anda. No, pero no se lo acabe todo. No, deje. Tantito nomás le dejé. Aquí está muy lejos la civilización. Sí. Échale un para el frío porque está haciendo frío. Estoy atizando porque vamos a hacer un conejito ahorita. Ah, no, qué bueno. ¿No tiene una carnita de venado que me pueda dar un pedacito para probarla? Fíjese que sí, pero está completamente prohibido aquí en el rancho. Ey. Que yo le ande dando a la gente que viene de por fuera. No, pues... Porque no. La gente que viene de por fuera, oiga, come frijoles, come arroz. Eso es todo, pues el frijolito es lo mejor, iré. Mire, si se fija, la puerta se abre sola. Ey. En la noche le pido que no se vaya a asustar. No, pues, hasta que tener cuidado, iré. Sí. Le, con candado le pone y se abre. Así pasa aquí, pero no se asuste. También se pueden ver aquí adentro, oiga, pero no pasa nada, como le digo. ¿Son sus amigas o qué les hace? ¿Les da de comer o qué? Yo lo que le tengo mucho miedo es a las víboras. ¿Sí? Eso sí. Las víboras a veces andan aquí adentro y eso sí me da muchísimo miedo, oiga. Ah, no. Víboras. No. Y ahorita ando barriendo todo porque anoche dejé abierto. Ajá. Y no sé si se metió una o qué sé yo, oiga. Mire. ¡La víbora! ¡La víbora! ¡La víbora! ¡La víbora!
oiga, un amigo. ¿Dónde, me... dónde? Aquí, bien grande, mátela, mátela. ¿Por aquí se metió? A ver, déjeme su escoba. Déjeme, dame su escoba. Déjeme su escoba para pa matarla. Préstamela, préstamela, ya, ya la miré. Se ve la cabecita ahí. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Mátela, me da mucho miedo. Mátela, por favor, oiga, mátela. Espérate. No le vaya a picar, señor, no le vaya a picar. Ahí está. La mató, oiga, dígame que sí, dígame que sí, por favor. ¿Verdad que sí la mató, oiga? Ya está ahí, la voy a dejar aquí. No, no, no. Hay que tener cuidado con las víboras porque. Que tranquilícese, échese un farolazo de café. Ahí le va. Ahí con el cafecito amarguito. Mire cómo estoy temblando, mire cómo estoy temblando, oiga, mire. Mire la mano y la otra la agarra y también se mueve la no, otra. No, no, pues échese un caprazo. Mire nomás cómo viene el agua ya, viene bien fuerte la llovida, viene tronando el cielo ahorita. Vamos a salir de aquí, vamos a retirarnos de esta área porque si nos pega una llovida no vamos a poder salir por los arroyos porque se mira que saca bastante agua aquí. Está muy bonita esta cabaña, valió la pena haber andado aquí. Quién sabe en la noche cómo se pondrá aquí la adrenalina en lo solo acá. Fíjense qué bien se mantiene esta cabaña, ¿eh? No, nadie viene y la destruye. Incluso vienen y les ponen ahí algunos objetos antiguos para que se mire bien bonita con todo aquello. No tiene vandalismo, ¿eh? Qué chulada, qué bonito respetar. Bueno, vamos a seguir adelante ahorita antes de que nos caiga la tormenta esa porque viene muy fuerte. Miren nomás, el mero tiempo ahorita de la pingüica o la manzanita que le dicen mucho. Miren nomás, está bien dulce. Ya se nos está dejando venir el agua. Y nos vinimos a caminar por acá. Miren nomás. Ahí viene el agua ya, ya está pegando fuertecito. Aquí, fíjense que ahora se me olvidó la pistola. Venimos cortando mucha huella de oso ahorita aquí. Y la verdad que no conocemos bien el área. Vamos siguiendo este camino, dejamos el carro ahí atrás como media mía. Y vamos, bueno, un kilómetro le pongamos. Y vamos siguiendo esta vereda que va aquí, no sé a dónde irá. Vamos totalmente desarmados ahorita. Qué bonito está tronando el cielo, ¿Se vino la agüita, compa Oscar? A ver si. Mira, está cayendo un que otro granizo, ¿eh? Sí, mira nomás. Mira los pedazos, hombre. A verla, mira. Puro granizo, está cayendo ahorita. Nieve, casi. Mira los pedazotes que se vino. ¡Vámonos! ¡Mira! No, yo creo que nos vamos a tener que devolver, mi compa Oscar. Porque realmente este camino no lo conocemos, no sabemos a dónde va. Y lo está cayendo puro hielo, Hombre, puro hielo. Está cayendo unos pedazotes de hielo. Mire nomás. Yo, ¿eh? Ahí nomás para que se den. Para que se den. Hijo de su madre. ¡Apa! Mira, fíjate que me pegó en la cabeza, Oscar. ¿Sabes qué? Nos vamos a tener que meter a un árbol porque si están empezando a agarrar hielos más grandes, mira, nos va a descalabrar, Sí, oh, está cayendo unos pedazos. ¡Ay! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay, qué pasó, Oscar! No, cuidado. ¡Oh! Oye, está bien helado el hielo. ¡Hijo de su madre! Oh, viene bien lo mero bueno, o sea que ahorita vamos a empezar a avanzar porque el carro está más de un kilómetro. ¡Ah! ¿Una milla, no? Sí, está más de un kilómetro, como un kilómetro y medio. Sí, por ahí. Así que vamos a empezar a avanzar. ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay, hijo de su madre! ¿Sabes qué? Vámonos. Vámonos. Bastante hielo está cayendo, ¿Se fue para qué lado ya el agua? Mira cómo se mira allá enfrente. No, el agua.
No, es agua, es el hielo, puro hielo es. Miren cómo se mira allá el hielo, ¿eh? Oh, allá está bien fuerte. Vamos a cerrarle la puerta. Ese es puro hielo, camarada, miren. Si esta agua cayera para allá, para el desierto, otra cosa sería. Pero está, es más, está haciendo frío ahorita, se nos dejó venir el frío. Ya se mira bien, bien macizo la nieve. Miren cómo se dejó venir aquí ahorita. Puro granizo, ¡ah! ¡Vámonos! ¡Arre! A ver si podemos salir ahorita por los arroyos aquí. Mira nomás. Fíjense, estaba haciendo un calorcito así medio gallito. Y ahora se soltó un frío, está helado ahorita a todo dar. Qué diferencia andar acá en estos climas, acá en estas montañas. La verdad que ya me lo merecía. Aquí andamos buscando acceso ahorita, aquí andamos en otra parte ya, pero el cañón está bien profundo. ¿Cómo la ves, compa Oscar? Aquí andamos, chile, compa. Mire nomás cómo está aquí para abajo. Pura adrenalina pura, ¿eh? Miren. Una caída de picada, como dicen por ahí. Miren mi compa Oscar. ¿Qué onda, compa Oscar? Una voladita. Un águila. Sí, vamos a ver si hay bajada por allá, por aquel lado. Ahí vamos a subir. Vamos a subir por ahí, nos vamos a ir por ahí por arriba, a ver si alcanzamos a bajar para allá. Tenemos que ir a bajar por allá, por aquel lado, para abajo. A ver cómo nos va. Está haciendo bastante viento, pero perdí el clima, ya tenemos un clima a todo dar. Opa. Se escucha por allá. Es que está un lago por acá y se oyen, yo creo, pero no vamos a ver cómo se mira acá este lado. Si no, pues vamos a mandar el drone a que vaya y revise a ver si tenemos una bajada por acá, a ver si por aquí tenemos acceso, ¿eh? Vamos a ver. Hombre, por acá está peor, no vamos a poder bajar, compa Oscar. Mira nomás cómo está por este lado. Está muy alto aquí, está muy feo el voladero este. Y luego el viento que está haciendo, está muy complicado. Mira aquí para abajo cómo se mira. No te rimes mucho ahí porque... Mira nomás qué bonitos paisajes tenemos aquí ahorita. Vamos a aventarle el dron para allá a ver cómo se mira. No, aunque quieramos bajar, no vamos a poder bajar, ¿eh? Mira aquí como está derechito por abajo. No vamos a poder bajar, compa Oscar. Ni modo. Y está haciendo mucho viento también para mandar el dron para que va para revisar la bajada ahí. Bueno, vamos a ver si lo logramos. Y es imposible. Apenas en un helicóptero bajamos y está haciendo mucho viento. Ahora sí ya andamos a 7000 pies de altura aquí. Aquí ya tenemos bosque. Ahí está la diferencia, ¿eh? Bonito clima.
aquí ahorita unas huellas de oso aquí donde bajaron al represo. Ahí anda mi compa Oscar. Ya nos está viniendo la tardecita. Bueno, ya es la tardecita ya. Ya más bien se nos está yendo el sol. ¿Qué se mira, compa Oscar? ¿Hay más pisadas? ¿Para qué lado? Sí, hay mucho venado aquí, que está muy alto y tienen mucho que comer aquí, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguirle adelante, compañero. Mira qué bonitos los venados, Oscar. Mira. Y bien mansito aquí en el área. Este tiene dos puntas, mira. Es un mula. Sí, es mula esa. Ahí va la hembrita, mira. Muy tranquilita aquí disfrutando ahorita de la... Porque acá pues sí les llueve. Van a pensar que ando buscando fantasmas, pero no. Es que pasa que andamos ahorita perdidos aquí. Fíjense, ya son las 9 de la noche. Y andamos perdidos, ¿no? Este compa Oscar, ahorita en la noche ya no vio, nomás ha venido una vez a esta área. Y ahorita andamos aquí. Ya le dimos para un lado, al carro y luego para otro. Y ahorita lo que andamos haciendo ahorita, vamos a subir arriba de un pino porque no hay señal para teléfono para buscar a GPS, satélite. Entonces ahorita vamos a subirnos al pinillo que hay más alto aquí para orientarnos más o menos donde se metió el sol para poder salir de aquí, porque hay muchísimos caminos y está bien cerrado aquí todo el bosque este. Ahorita andamos caminando aquí a ver si encontramos el pino más alto y para subirnos. No hemos podido terminar esta aventura todavía. Hombre, no se mira nada. Nos vamos a tirar por otro camino ahorita. Y nos vamos a arriesgar por otro camino a ver si de casualidad es ese. Ya nos queda un cuarto de gasolina apenas para alcanzar a llegar al pueblito más cerca que hay. Aquí vamos por toda la orilla del cerco esta. ¿Qué se mira aquí? Era un torito el que traía en la cabeza, Oscar. ¿Qué? Un torito era el que traía en la cabeza. ¿Y tú? Sí. Ya me andaba picando. Estos salen cuando va a llover. El famoso torito. Mira. Y vamos agarrando esta brecha a ver si es esta. Ya nomás queda esta y otra. Si en esta no es, vamos a tener que volvernos y agarrar la otra. Pero no se mira ni la rodada aquí. Y es que llovió, pues. Toda esta área llovió. Parte de las aventuras, Ya salimos al camino, pero miren, nos vienen fallando las luces ahora aquí de la troca del compa Oscar. Así que esta sí es una aventura. Salimos ahorita a las 10 y media, casi las 11 de la noche. Y aquí estamos en el camino, ya este es el que ya va para afuera. Pero todavía tenemos que recorrer de tierra, tenemos que recorrer como unas 25 millas y otras 20 millas de carretera. Pero pues ahí vamos avanzando. ¿Sí se va a hacer? Sí. Ni modo, así es esto. Cuidado, no te voy a orinar nomás. Sí, ahí arribita, ahí va, mira, allá va, mira. Agárralo, ahí, míralo. Míralo, ya va subiendo un poquito arriba. Córrele.
Míralo. Córrele, no le tengas miedo, córrele. Da like, suscríbete y comparte, y seguiremos juntos siendo parte de estas exploraciones y aventuras. Gracias.